Ya, y vivo? Nos fuimos en esta vaina. ¡Ay! Ya, y nos fuimos. Ahora sí, espérame. ¿Qué tanto se demora esto hacia abajo? ¿Te dijeron? Abajo, 10 minutos. ¿Das merca, ¿Das merca? No me dejaron sentar con ellos, si son envidiosos. Sí. Gracias. Gracias. Ay, qué horrible. Oigan, son las... ¿Qué horas son? Son las 3:38. 3:38. Aún me siento dormido. Sí, todavía está dormido. Estaba echándose un sueñito. Y nos subimos a este teleférico acá donde nos encontramos en los Himalayas. A ver, no quiero que se empiece a cortar. Vamos a hacer lo posible por... Esta imagen está sucia. Esta también está sucia. Es que está como rara la imagen, pero vamos a rezar para que no se corte. Uh-huh. Y estamos en Dharamshala. Bueno, vamos para Dharamshala. ¿Dónde estamos? McLeod Grange. Y aquí estoy con el baby de aquí. Y vamos, ay, miren, ese está lindo. Miércoles, está altísimo. Ay, Dios. ¿Tú tienes miedo? Más o menos. Me dijiste que no tienes miedo. ¿Tú tienes miedo? Madre, no, yo no tengo. Yo he viajado así muchas veces. Ay, pues está muy alto. Esto está súper altísimo. Y vamos a mostrar los Himalayas a ver si alcanzamos a verlos ahorita. Y vamos. ¿Quieres sentar a este lado? Vale. Bueno, puedes sentar. Cálmate, lentamente. Él tan lindo. No tengo miedo. Tú no tienes miedo a nada, yo sé. Él es muy valiente. Me ha llevado a unos sitios que hay, Dios. Pero miren esta belleza donde me encuentro. Estamos súper altísimo. Y vamos para un pueblito llamado Dharamshala. Dale, dale la vamos a traerlo. Ah, bueno, espérame. Ayer estuvimos ahí. Ojalá se viera. Mira eso, ahora montaña, se ve después de montaña. El Himalaya, mira. El Himalaya con cielo. Desde aquí vemos los... Eso que ustedes están viendo son... Los Himalayas. Miren lo cerquita que estamos. Y decidimos bajar hasta el siguiente pueblo que sigue, que es ahora sí Dharamshala. Que tanto, que es el único que me sé, que me parece fácil nombrarlo. Y vamos a ir al Museo de los Cuencos Tibetanos, fue que nos dijo el chico. Vamos a ver qué distancia es, porque él dijo también desde aquí hasta estaba cerca. Si no, mañana tenemos tiempo, todo el día. Mañana todavía tenemos tiempo, si sí, tú no duermes. Pero le estamos pasando increíble. Ay, mire, mire, muéstrales allá, porfis. ¿Montañas? Sí. ¿A ti? No, a ti, tú, muéstrales a ellos. Ah, pero... ¿A ellos? A la gente de Facebook, a los Himalayas. Ah, okay. Himalaya. Me dije que me pensé que tú, a ti. Mira, esos Himalayas pueden ver. Y ahí está también Himalaya, pero lamentablemente hay, ¿cómo se dice? Nubes. Ay, mira, yo no había visto esa parte. ¿Qué calor ahora? Está caliente. Voy a decir qué horas son, después les voy a decir qué horas son. Y la temperatura ha estado súper buenísima. Desde aquí la vista es hermosa. Lindísimo, I love it. Espérame. Son las 3:41 de la tarde. Estamos en la India. Y... ¡Ay, cuerpo! ¡Uy, chicas! Eso está supremamente alto, ven. Dios mío. Yo cómo me atrevo. Miren eso. Ustedes no se imaginan la altura que tiene esto. Padre celestial. Ah. Ahora se siente de nuevo bien. Se siente aire. Bien. Se siente el aire, sí, sí, sí. ¿Aire acondicionado o no sé dónde se ve? Como por aquí, creo que... Ah, mira, aquí no es aire acondicionado. Son los huecos que hay aquí que sale el aire. ¿Dónde es? Me encuentro en India, en la India, y esa... Eso es agua, creo, ¿no? Está lloviendo. Ah, es no, como un lago. Eso es lago. Sí, es un lago allá al fondo. Dale. Esto se encuentra hacia la parte norte, como aquí queda Nepal cerca, ¿no? O sea, estamos hacia la frontera de Nepal. Uh-huh. Me encuentro que estoy en la India todavía. Estoy en la frontera casi de Nepal. Ahora desde aquí también pueden ver estadio de cricket. Ah, bueno, ya se los voy a mostrar. Es que sabes que nosotros en Latinoamérica, cuidado, no te parece así. Rizván, que no. ¿Qué pasó? Parece así, porque se va la canasta para un solo lado. No, no te preocupes. Mira ahora estadio de cricket. ¿Cuál es el estadio de cricket? ¿El rojito? Sí, el rojito. Miren, ese grandote, míralo. Ajá. Resulta que... Voy a mover así. No, 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 no. No juegues con eso.
Hola, desde Argentina, ¿cómo estás, Rosa? Tú siempre conectada, Jodelin, Neris, un saludo y un beso. ¿Qué les cuento de acá? Hemos estado yendo a unos sitios muy bonitos, y hemos descansado un montón, hemos dormido, estábamos muy cansados del viaje, porque las otras ciudades habían sido bien complicadas. Sí, es el lugar para relajar, el clima está perfecto porque otro lado ya empezó calor. Aquí estamos, una entonces, temperatura súper chévere, en la mañana hace frito, frío, y en día andamos en saquito, delgadito, sí. Pero por la tarde está como a unos 70 Fahrenheit, o sea, que tú me dijiste que 28 centígrados. Sí, 22. 22, o sea que muy buena la temperatura. Costa Rica a las 4 de la mañana. Levantada, trabajo con turismo y tengo 43 turistas en estos momentos. Wow. Levantado. ¿Y tú qué? ¿Estás en Costa Rica y de dónde eres, María Elena? Tienes 43 turistas. Dios mío. O sea que tú también estás trabajando en turismo. Trabajando en turismo como Risban. Wow. Saludos para ti también. Australia. Ay, yo te vi, creo que en un video ayer y vi. Te vi Chivis, dije, ay, mira desde dónde me estás viendo, qué bonito. Les tengo que contar que hemos comido rico acá, hemos estado en unos lugares, a todos los restaurantes que hemos ido, ¿no, Risman? Sí, Alu Paratha Puri Bhaji está muy buen, muy, muy rica, Alu Paratha Puri Bhaji. ¿Cuál? ¿La que nos comimos de papa? Sí, sí, lo que comimos. El lugar también es muy bueno porque la vista es hermosa. Hay un plato indio que es la mira la vista también, tú también disfruta la vista y muestra a la gente la vista. Sí, señor. Sí. Obvio, a ver, puedes like. A hablar abajo también. Mira. Espérame, que sí quiero mirar, quiero entrar a Facebook a ver cómo está la imagen. Sí, mira, qué lindo lugar. Me gusta como montañas. Se siente una paz, hay un montón de animales lindos. Ay, sí, eso. Sí. Hemos ido a comer a unos restaurantes que son rooftop, donde podemos ver la vista. Ajá. ¿Por qué no es de una hora? Porque yo podía dormir aquí así. ¿Tienes sueño? ¿Sigues con sueño? Sí. Yo necesito un café o chai o no sé qué. Yo nunca te he visto tomando frío. Café. Algo frío. Para díganos, vamos, un cold. Sí. Brew coffee. Aquí mucha gente, ¿sabes qué me ha causado curiosidad? Uh-huh. Que no, aquí no he visto indias. Ni mujeres. Tú me dijiste ayer que viste como dos, sí, pero la verdad. Sí, las mujeres son de Tíbet. Yo no he visto mujeres indias ni vestidas como indias porque aquí casi toda la gente es de Tíbet. De Tíbet. Y Tíbet, mongoles. Tíbet y turistas. La mayoría son turistas. Y mongoles, ¿no? Ajá. Pero es muy poco turista. Latinas, no he visto una sola latina. Sí, muy poco hispanohablantes. Porque en Rishikesh casi cada camino había hispanohablantes. Pero aquí una señora que nos encontramos ayer que le estaba hablando como el esposo en español. Ajá, solo una persona. Una, y de resto no he visto turistas latinos aquí. No, nada. Sé que digo, aunque sea una colombiana, un peruano, un argentino, el que sea turista que esté aquí, que me diga, porque quiero ver otro hispano, por favor. Me siento rara entre tanto. Creo que nosotros. Tanta persona de Asia. Coche hizo break ayer en este lugar. ¿Recuerdas cuando el primer día nosotros salimos? Creo que ese era este camino. ¿Cuál? Ahí, ese camino para ir arriba. Ah, el carrito que nos trajo, sí, creo. Ah, ya. Esto está largo. Mira, tiene que ir Vietnam. Los oídos se me taparon. Voy a estarlos leyendo. Es que es Facebook, Bolivia, 9 de la mañana. Está muy mal la imagen que veo aquí en mi. Es que este celular no agarra. Pero veo que se me está cortando. Sí, Chivis, el sitio está divino. Jamás me imaginé que las montañas de los Himalayas fueran tan lindas. ¡Ay! Está venteando durísimo. No te muevas. Risban es más malo, se mueve. Y es que de verdad estamos. O sea, tiene miedo. Sí, me alcanza a dar un poquito de miedo. Yo me imagino que se tiene que ser súper seguro. Pero sí, sí me da miedito. Desde Holanda, Meredith, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una alumna de Holanda también. ¿Alumna? O sea, sí. Yo tengo alumnos. Ah, es que tú no sabes mucho de mí. ¿Tú eres profesora? Yo soy profesora también. ¿De qué? Yo dicto un método que se llama Mujer Despierta, donde ayuda a las mujeres a mejorar sus vidas. Y tengo alumnas en todo el mundo. ¿Lo sabías? Qué orgullosa las personas aquí en ese mundo. Bueno, ¿no te había contado? Sí. Sí, también.
Yo te había contado, ¿no? Pero sí, dos seguidoras que tú enseñas y las No, pero cosas. yo tengo. Clases también. Sí. Mira, ahora último día es casi de viaje y hay 3 días falta. No, falta una semana y En aquí. media. Aquí, 3 días acá, sí. Ajá. Ah, sí, porque la otra semana me voy a encerrar en un sitiecito en Nueva Delhi. Voy a estar en una especie de retiro, así que no me van a ver mucho la próxima semana. Voy a estar compartiendo un poco de cositas y mucho contenido que tengo represado. Mira en lluvia cómo pasó que se cayó montaña. Mira. En época de lluvia. Y entonces la otra semana estaré resguardadita haciendo unos cursos que voy a hacer antes de salir de acá de la India. Mira, Ahora sí desde no. Israel, mira desde dónde mira para que tú veas desde dónde son mis queridas y hermosas ¿Israel? mujeres. Mira, tengo desde Bélgica. Hola Dulce, ¿cómo estás? Me encanta que me estés viendo desde Bélgica. Marta, desde Israel, una colombiana. Mi amor, te mando un beso hasta Israel, mi vida. Desde Argentina, abrazos para Papi Chulo. Ahoritica le doy el beso a Papi Chulo, claro que sí. Desde Ecuador, ¿qué hora es? Son las 3:50. Bolivia, desde Australia. Tengo muchas mamichulas en todo el mundo. Desde Boston, desde República Dominicana. Hola Marisol, hola María Estela, ¿cómo estás? Ah, mira, es de República Dominicana, pero me ve desde Italia. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Desde Alemania. Hola Mayra, ¿cómo estás? Desde McAllen, Texas, desde Houston, desde Nueva York. Pero estamos muy internacional hoy con mis chicas. Gracias porque ves la calidad de señoritas que tengo en el mundo. Todas mis latinas en todo el Tú la mundo. tienes de India. No, sí, ya tengo muchas de India y latinas también. Chicas, les cuento a las que no han visto desde Laredo, Texas, desde El Salvador. Ay, qué lindo. Yo quiero ir a El Salvador este año. Desde Houston, desde Chile. Dime un país. A ver, Guatemala. Mira, desde Japón. Están en toda Europa hoy. Mira, desde Japón, desde Washington, desde México. ¿Nos encantas que yo o él? A mí. No, yo. Desde Perú. ¿Quién llevó, quién cuidó a ella? Entonces, sí, ustedes Desde quieren. Venezuela. Entonces, usted tiene que votarme también. Oye, pregúntale que mi nombre. Votaron como ama India con un indio, ¿no? Amo a indio en la India, me Ama pone. India. Amo a indio en la India. ¡Ay, no! Ya lo entendí. ¿Lo No, entendiste? sí, lo entendí. Okay. Yo quiero cambiar mi página, entonces yo quiero poner mi nombre. Ay, sí, gozamos con este hombre. Pero ya llegamos, ahora sí. Oh, estuvo bien, estuvo como 10 minutos. 10 minutos. Mira, desde Uruguay, desde Ecuador, ay, qué feliz, desde Puerto Rico, desde República Dominicana. O sea, no hay un país. Papi Chulo cuidó a María Elena, sí, pero le falta. O sea, le faltó darme amor. No, no crean tampoco que todo lo que ven ustedes es verdad. Miren la cara. Desde Carolina del Norte. Ay, mierda, espérenme. Desde Carolina, desde mi tierrita. Ay, fue puchica. Thank you. ¿De exit? Thank Ok. Desde Carolina del Norte, desde México, desde Los Ángeles. Saludos a Papi Chulo. Saludos, saludos, buenos días, saludos. Feliz Eid, hoy es nuestra festival. Explica lo que estás celebrando hoy. Pero Es que tenía aquí en los tu mano. musulmanes, Ok. nosotros tenemos un mes donde nosotros hacemos ayuno, se llama Ramadán. Y es 30 días, los musulmanes no comen comida desde amanecer hasta atardecer. Y cuando eso termina, hoy es terminación, entonces hoy es Ramadán, como terminación de Ramadán se llama Eid, Eid ul-Fitr. Entonces ese día, en la mañana, tenemos que comprar kurta y tenemos ¿Kurta es que. esto que él está Sí, vistiendo? eso no, Es es no una. el short kurta, pero yo quería O sea, la otro kurta son las camisas largas que más usan larga hasta los aquí, sacamos por pero no acá. podía comprar porque en Dharamshala No no hay podía. acá. Y entonces vení aquí para rezar. Yo, ¿Viniste acá? sí, yo vine aquí para rezar. Y rezaba y después pues, yo fui ¿Dónde será la salida? a. ¿Dónde está la salida? Porque para las que no Aquí, saben, aquí, aquí.
Brisbane, aunque vive en la India y es un indio, no es de religión hinduista, o sea... Sí, India tiene varias religiones. Él es musulmán y por eso pues celebra otras... Celebra otras religiones. Saludos desde Delan, Florida, nunca lo había escuchado, Bolivia, México, Australia, una colombiana desde Australia, Elena, ay, hay como tres chicas de Australia ahorita, desde Paraguay, en México, Colombia, obviamente. Dora dice, está bello ese papi chulo. Saludos, saludos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está están lindo. A todos? Está bello, sí. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, él está bello. Chalo, chalo, chalo. Tique. 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 Hay mucho sol aquí, parece más calor. Está caliente acá. Espero, vamos a ver qué... Es que mapa está mostrando este lado. Vamos a ver primero. Vamos a ver. Ya está caliente acá, ¿saben? Desde Barranquilla, Ana, ¿cómo estás? 4:00 a.m. ¿Y ustedes qué están levantadas tan temprano? No, no hay camino, no hay. Pues no hay camino por acá. El camino está aquí. Pues imagínense que... La gente van ahí, entonces podemos... ¿Por arriba o por abajo? Arriba, arriba. Ahora lo entiendo, ya lo entendí ahora. Ya lo vení en la mañana aquí. ¿Tú viniste acá en la mañana? Sí, para rezar vine aquí. Desde la Florida. Buenos días, Marilena, estás muy bien acompañada. Sí. Bueno, él también está muy bien acompañado. Sí. Ay, yo siento aún dormido y no me gusta ahí subir más arriba. Como habla de bello. Saludos a tu acompañante, que saludos desde Florida, desde Querétaro, México. Ay. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Hoy podemos, como ya vimos eso, teleférico. Ajá. Y ese tu museo que estás diciendo estaba arriba. Entonces hoy aquí veremos algunos mercados, caminos de Dharamshala, sí, cómo es. Sí. Y luego podemos volver arriba. ¿Podemos hacer una cosa también? Dime. Tomamos bus. Sí. Porque en camino hay una iglesia. Ok. Y paramos ahí, desde ahí podemos ir a nuestro hotel. Hotel, ¿no? McLeodganj. Mira, están desde Cuba, desde Venezuela. A mí me da risa que ya ustedes se quedaron aquí. Cuando he visto hombres guapos aquí en la India, todos les digo papichulos y ellas ya saben que ven un hombre guapo de la India y ustedes se quedaron los papichulos. ¡Qué calor! Sí, aquí es más... ¡Soy ahogada! Sí, me siento también mi cedo. ¿Y tú te trajiste eso que estás, mejor dicho? ¡Qué calor! Brisbane, me están preguntando qué es lo que te gusta de las latinas. ¿Qué es lo que más te gusta de las latinas? ¿Sobre las latinas? Sí. Son independientes. ¿Independientes? Independientes. Ajá. Eso me gusta. O sea, que no esperan a que alguien las mantenga y que hacen todas las cosas por ellas mismas. Claro. Y eso me gusta demasiado. Uh-huh. ¿Qué más? Y me gusta, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo español, yo buscaba las personas que me hablen. Y yo también buscaba qué idioma tengo que hablar. Ok. Y entonces, primero buscaba personas de Europa para aprender French. Ajá. Uh-huh. Porque en India la gente le gusta mucho French. ¿Mucho qué? Quieren aprender French mucho. ¿Francés? ¿Porque viene mucho francés? No, no, no. India es común, es popular. Ok. Like stereotypes, ¿no? Y entonces... Entonces... ¡Ay, juepucha! Vamos ahí. ¿Es en serio? Ahí, subamos ahí. Y entonces la gente... Ni idea. Y entonces la gente te están escuchando. Entonces la gente, yo buscaba y es muy difícil para buscarme. Y entonces yo empecé a hablar. ¿Hay ruta ahí? Sí, empecé a buscar las latinas. Ajá. Y gracias a Dios que son muy amables. Me ayudaron para aprender nuevo idioma. Uh-huh. Y eso me gusta, que le gusta las latinas, le gusta ayudar a las personas. Uh-huh. Y eso me da muy bien y son amigables, que tú puedes hablar, no son groseras.
y te consienten todas, todas te quieren, todas vienen y se portan lindo contigo, todas te quieren, ¿no? Ay, ya reconecto, pero espero que no se hayan ido porque se nos cortó la transmisión. Ya estoy otra vez en vivo. Ay. ¿Sabes dónde tomar la sí? Sí, Bueno, vamos a ir a tomar la sí. La sí es un jugo que venden, es el jugo de nosotros en Latinoamérica. Jugo de mango o de piña, el sabor que ustedes pidan. A eso le llaman lassi. Para que cuando vengan a la India pidan un lassi rico. Un jugo. El lassi siempre es de leche, viene preparado en leche, ¿vale? ¿Sabe? ¿Ah? El lassi, yo me voy adelante. El lassi es de leche siempre. Sí. De yogur. Yogur. Sí, es un licuado, es un batido, como decimos. Ajá. Aquí sí hay curtas. Ah, aquí quiero averiguar ahorita. ¿Dónde? Okay. ¿Dónde? Jack Bandares. Yo me llamo. ¿Llama? ¿Ya lo llama? No, ya lo llama, no. Espérame, ¿qué pasó? La moto. Tú camina conmigo, no pares. Terne bajito, imposible. Ay, se sigue yendo la gente. Me quiero cortar la transmisión, aunque se fue el internet. ¿Estás sudando? Yes. Eso es normal aquí. Caminamos rápido. Bien, ese sitio. Es un sitio de comida. ¿Quieres sentar ahí? ¿O aquí se ve como no, aquí está bien. Contenido. No, aquí está bien. ¿Qué es eso? Ah, yo quiero eso. ¿Parata? Samosa. ¿Eso es dosa? Sí. Dosa. ¿Quieres comer? ¿Tiene hambre? Sí, sí. Pidamos una para los dos, ¿sí? Yo no tengo hambre, de verdad. Pero es que está muy grande. Bueno, pero pidamos una, no importa. Bueno. ¿Y la dosa de qué viene rellena? Dosa de queso también, dosa de papa también. ¿De queso con papa? Queso también y papa también. Queso y papa, las dos cosas, ¿sí? Aparte, ¿qué quieres? ¿No le podemos decir que le pongan queso y papa? ¿Los dos? Sí. No, ellos hacen como... Sí, hacen, pueden hacer de los dos también. Ok, dígale preguntas y si hacemos... Eso ya lo había visto, es como una especie de tortilla, voy a ir hasta allá. Pero voy a ir hasta allá. En mi bolso. Yeah. Tenía aquí un segundo mientras que yo me quité el bolso. Voy a ir a mostrarles cómo hacen la dosa. Pero recuerda que te quedas con el micrófono cuando pidas. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Miren la dosa. Ay, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Vamos a pedirle. Está lindísimo. Estoy muriendo de calor. Vamos a beberla así. ¿Dime? Primero la así, después la sí, otra. Sí. Pero les voy a mostrar. Miren, allá la hacen así. Es como una tortillita como de papa. Es una tortilla, perdón, de harina. Y le ponen como papa. Así la ven. Creo que también le podemos poner queso. Voy a pedir un lassi, que es el jugo. Miren, le pone verduras, cebolla, tomate, cilantro. Yo le pongo la cara porque no sabe, de pronto se ponen bravos. ¿No está haciendo? Sí, sí está haciendo una. ¿Por qué no mostraste todo completo? Ay, ¿por qué no? ¿Aló? No. Ah, ya. ¿Tan rápido? Sí, la sí. Bueno, vamos a ponerlas tan rápido. Sí, está listo la sí. Ah, ok. Quiero... ¿Eso es un yogur congelado? ¿Eso es un yogur congelado? Vamos a probarlo. Desde Indianápolis, las 6 de la mañana. Qué rico, estoy sudando. Es como... Este es distinto, el que he comido. En cada sitio que hemos ido ha sido diferente, ¿sabes? Este es... típico del yogur, el kumis, como decimos en Colombia, o sea, el yogur plain. Y este tiene... Miren, rico. Está riquísimo.
y le ponen un poquitico como de almendras. Mm. Y tienen almendras y frutos secos. ¿Está bueno? Está buenísimo. Está rico. Sí, se para la transmisión. ¿Cómo bregamos nosotros con el internet? ¿Saben? En algunos sitios. Qué difícil es agarrar internet acá. Correcto. Les voy a dejar también un link porque me han preguntado mucho acerca de que quieren hacer el viaje conmigo a la India. Les voy a dejar un enlace ahora en el video. O ustedes, las que quieran información acerca del viaje a la India que vamos a organizar con Rizvan, necesito que pongan, quiero ir a la India, y les voy a enviar un link donde ustedes van a dejar sus datos para que apenas tengamos todos los pormenores del viaje les podamos enviar a ustedes los datos. Una seguidora tuya me escribió. ¡Mira, desde Japón! Dime. Una seguidora tuya me escribió, quiero que quedar en India por 3 meses. ¿Sí? Mónica, me ves desde Japón. Se ve que hace mucho calor en la India. Uy, sí, pero acá estamos en las montañas. Ponen el agua. Pero aquí estamos en el Himalaya, en los Himalayas, entonces no es tan caliente. Ahorita casi salió el sol, ya está calentando duro porque ya estamos para verano. Pero en la, o sea, más hacia abajo, hacia el centro donde estuvimos en el país, es un infierno literal de caliente. ¿Tú qué haces qué haces en Japón? Cuéntame. Berta, desde España, ¿cómo estás? Me encanta que cuando estoy aquí, en la India se han conectado muchas personas de diferentes partes. El algoritmo me ayuda a que las latinas que me siguen fuera de Estados Unidos y que no están en América Latina, en cualquier parte de América más bien, sino que están en Europa o en Asia o en África, puedan recibir la señal y se conecten. Eso me encanta. Desde Uruguay me saludan. Parque Corcovado, desde Costa, debes venir a Costa Rica, maestro. Tengo tantos sitios para ir. ¿Rico? Muy rico. ¿Muy rico? Excelente. Queda lleno. ¿Ya se llena? Porque antes se veía que ya comimos, ¿no? Sí, hoy comimos rico. Sí. Es que eso no fue ni desayuno ni almuerzo. Es que no comimos ni desayuno ni almuerzo. Fue algo raro. Sí. O sea, realmente tú y yo no hemos almorzado hoy. No. Ahora vamos a almorzar, cenar como anoche. Sí, hoy creo que sí. Eres peruana y vives en Nueva York. Voy para Perú también en septiembre, te cuento. Voy a revisar acá. Desde New Jersey, ¿cómo estás, Nelly? ¿Cómo estás? Soy residente en Japón. Vivo y trabajo en Japón. Mónica, qué chévere. Pues ojalá algún día yo pueda ir a Japón y nos podamos encontrar. ¿Quién está aquí en Francia? Que la vi que me saludó desde Francia. Vamos a ver. ¿Qué cantidad de latinas afuera de Latinoamérica? O sea, aquí en lo que es Asia, Europa. A ver, aquí. ¿Quién fue la que me dijo que estaba en Francia? Isabel. Hola, Isabel. También tengo una alumna de Francia. Tengo una alumna en España, una en Francia, una en Escocia, fue que les dije, Estocolmo o Escocia, ya no me acuerdo. Casi todo el resto de mis alumnas están en Estados Unidos, tengo un par en Colombia, pero sí tengo alumnas en diferentes partes del mundo. Qué chévere, te saludo y te mando un beso hasta Japón. Tu guía turística es un joven muy inteligente, me gusta su español. En Japón dice, Konnichiwa. ¿Konnichiwa qué es? Konnichiwa, arigato gozaimasu. Eso. Ahora tu seguidora va a decir qué significa eso. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Konnichiwa, arigato. Gozaimasu. Dime qué es konnichiwa, dile a ella qué significa eso. Konnichiwa. Me imagino que buenos días, que hola. No va a escuchar, va a ver. Hola a Wilda Negrón de Basada, Nueva York, ¿cómo estás? Desde Argentina, tú tienes mucha fanática argentina y tú tienes muchas amigas en Argentina, ¿no? Sí, tengo muchas personas, conozco de Argentina. De varios países, ¿dónde la gente habla en español? Yo conozco... De todos los países.
las personas de todos los, de países, todos los países, no muchos, pero sí tengo puertorriqueña en Massachusetts. ¿Cómo estás, Milagros? Pura vida, pura vida, pura vida. Eso es Costa Rica. Sí, yo sé cuál es Costa Rica. Estaba esperando que me diga la chica de Japón, y si no me dices. Porque acuérdate que la transmisión llega un poco tarde. Ella va, sí, por eso. Tiene que esperar que su mensaje llegue hasta ella. Después ya va a escribir. Y después le toma. Buenos días, ¿qué hora es allá? ¿Eso quiere decir? Sí. Es papi chulo desde Venezuela, ¿cómo están? Estamos muy bien. Estamos bien, relajando, y cansancio, todo está bajando porque es viaje, fue otros días, ciudades como caóticos. Entonces siempre cuando yo hago itinerario para las personas, yo quiero que la gente descanse. Y entonces, con María Elena también, ella dijo que yo quiero un lugar Himalaya. Mentira, no me deja descansar. Espiritual, qué mala. Oye, no, Dios mío, muy bien. ¿Quieres que te...? No, no digas nada. Hoy yo fui temprano para rezar. Y ella despertó y luego de nuevo durmió. Durmió 2 o 3 veces. Pero sí, yo también como mi cuerpo está como relajando, ¿entiendes? Es like todo es cansancio porque no solamente ella, yo estoy viajando desde desde 8 de marzo continuamente. Y entonces sí. Mira, hija me más chica, aquí está Mónica y escribió. ¿En hindi? No, en japonés. Es un placer conocerlos por esta linda aventura en la India. Ah, no. No, otra vez repite. Eso. Arigato gozaimasu. O konnichiwa. Konnichiwa es hola. Konnichiwa es hola. Konnichiwa es hola. Arigato gozaimasu, creo que thank you very much. Gracias, María Estela, por seguirme siempre. Miren, qué bonito ha sido, de verdad, creo que este ha sido de todos mis viajes a donde ustedes me han seguido, a todos los países que hemos podido recorrer. Creo que ese viaje ha sido excepcional. Ella dijo, ya le contestó Mónica, dijo, buenas tardes, gracias. Ya contestó Mónica, Delia. Ah, gracias. ¿Y eso significa? Sí. Ah, bueno, es que no alcanzamos a leer. Konnichiwa significa buenas tardes. Ajá. Arigato gozaimasu, muchas gracias. Ay, qué lindo. ¿Viste? Es que una mexicana que hablaba eso y me enseñó algunas partes, algunas cosas de ese idioma. ¿De Japón? De Japón. Ella sabía. Ha sido muy bonito compartir con ustedes en tiempo real toda esta experiencia. De verdad que hemos leído, nosotros nos sentamos a veces a ver los videos y nos reímos de los comentarios, y yo en especial hoy le decía a Risa, mientras que dormiste ratito que dormiste, que estaba leyendo los comentarios de los videos y son tan bonitos y me da tanta risa, como tan, vamos prendiendo la cámara y vamos compartiendo como tan natural lo que nos está pasando. Claro. Que eso es tan bonito. Ay, mi Mari, qué linda pareja. Sí, pero no. Es que muchos no saben. Él tiene que casarse con una persona que le van a poner para que se case. Se va a quedar aquí curiosito. Y yo me iré para Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que la vida no nos haya unido y que le estemos pasando bueno. Sí, no quiere decir que no. Sí, él es bello. ¿Para qué es? Bello de bello. Y es una persona súper queridísima, súper talentoso. Lo admiro inmensamente. Me ha dejado boquiabierta. Me tiene anonadada como es él con la gente, como lo quieren. Es bello, por dentro y por fuera. Este pobre sufre conmigo. Cualquier persona de India que no está conectado mucho con turismo va a sufrir contigo como mi hermano. ¿Tu hermano? Ay, tu hermano la pasó buenísima conmigo. Ah, pero tus lecciones son entre... Ahora yo me imagino que tus alumnos qué nivel tienen. Ay, Dios. Además que mi cuñado se divirtió conmigo muchísimo. ¿Se divirtió?
¿No pueden romper la tradición? No, no creo, no creo. Algunas personas sí, pero en el caso de él, o sea, aquí respetan muchísimo lo que dicen las familias, lo que dicen las mamás, lo que dicen los papás, los hermanos, y la tradición es esa. Él se tiene que casar con la persona que te digan, y antes estás como quedadito, ¿no? Está quedadito. Ok, vamos a... ¿Tú caminas? No quiero nada más. Venga, vámonos. Él es tan humilde, pero es muy humilde. Demasiado. Mentira, ay, no eres más creído. Yo soy muy, muy humilde. Usted dime, lo que ella dice, cosas malas de mí, tú puedes ver su sonrisa, tú tienes que entender toda la respuesta. Que está feliz o no feliz y está siendo vivo en real tiempo, no algo como edit. No hay guión en su video, no hay que tenemos que pensar algo. Ella está mostrando lo que exactamente es. Tal vez por eso mucha gente, no sé, dime, ustedes están de acuerdo, ¿no? Está diciendo que tenía otro concepto de la India, pero ya he cambiado. ¿Cuánto fue? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Vamos a iglesia? Sí. ¿A la iglesia? ¿Vamos a la iglesia? Sí. ¿Y de qué es? ¿Católica? ¿Cristiana? ¿De qué religión? De verdad, no sé. ¿No sabes? ¡Ay! Ahí vienen, ¿qué pasó? 140. Volteé todo el agua que me dieron. 140. Ya. Tiene que arreglar tan desde atrás. ¿Me arregló la cola también? ¿Todo? ¿Se me metió el vestido? Espérenme. Espérenme, que es que tengo un vestido y un pantalón y me paré y tengo todo el vestido metido en la cola. Sí. Quisiera así, ay, sí. Como quedadito, sí, mucho. Difícil, la verdad, no es fácil. La cultura muy complicada y pues hay que respetar, ¿no? Yo muchos trucos estoy de acuerdo y creo que pues ya uno tan grande como que, no sé, no me parece... bien muchas cosas, okay, pero... El nuevo clima está cambiando, vamos en bus. Va a volver a llover, miren esto. Aquí, este lado. Miren, por donde vamos. Pero, tenme aquí, por favor. Espero voy a preguntar. Ven, el micrófono lo tienes abierto. Rizván. Espere que le está comprando algo. ¿Cerraste el micrófono? Sí, definitivamente es que hay que entender las culturas, o sea, Latinoamérica y nosotras las latinas tenemos unas vidas totalmente diferentes, unos pensamientos muy diferentes y ellos, o sea, ellos primero se casan y después se enamoran y está bien, o sea, esa es la vida de ellos y está bien, hay que respetarla. Además que aquí yo he aprendido algo y él me ha enseñado algo muy importante. ¿Me cierras acá, pues? Con él he aprendido algo muy importante y creo que fue una de las cosas que vine a trabajar a este país, aparte de otras, y es que definitivamente, ya, acá, aquí se corta, definitivamente la vida, sí, pero apaga el micrófono, ayudan para una relación bonita. Eso lo digo tanto mujeres como hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno se encapricha, a ver, sí, ya se arregló. Díganme si ya se arregló. ¿Uno se encapricha o cuando uno se enamora? ¿Sí? El internet no quiere servir, el internet no quiere que yo diga lo que voy a decir. Vamos a ver. ¿Ya? Quiero que me digan si ya. Estoy esperando aquí a Rizván. Que el problema que tenemos los humanos, dicen algo que yo siempre he fallado como persona, es que el hecho de que me guste una persona o haya química con una persona no quiere decir que esa persona vaya a ser para mí, ni quiere decir que yo voy a tener una relación seria con esa persona. Porque uno, las hormonas le ganan a uno, el enamoramiento le gana a uno, la vida le gana a uno, y uno termina haciéndose daño. Entonces, obviamente, en el caso de Rizván, él tiene sus creencias, tiene sus ideales, él quiere tener una familia, ellos tienen otras maneras de vivir muy distintas.
Y fácil sería para cualquier persona, para una latina, para mí o para cualquier otra persona, encapricharse con una persona como él porque es brillante, porque es simpático, porque es querido, o al contrario, encapricharse él conmigo o en cualquier, así no seamos los dos, en cualquier situación, pero no ver lo que hay en el exterior y que nos podemos hacer daño y que eso no va a resultar en absolutamente nada, nada bueno. Entonces, yo últimamente lo que he aprendido es vivir el momento, vivir la vida, vivir sabroso. Yo me voy de acá y quedaré con un amigo increíble acá con el que he pasado una aventura maravillosa, el que me ha hecho pasar unos momentos increíbles y ya. Porque si yo le pongo mente o si uno le pone mente a estas situaciones, pues me voy a ir triste, me voy a ir deprimida, me voy a ir por algo que no tiene sentido, no vale la pena ni siquiera pensarlo. Él tiene su vida, yo tengo la mía, nos encontramos aquí, estamos compartiendo cosas chéveres, estamos aprendiendo el uno del otro, nos estamos apoyando, le estamos pasando increíble y ya. Y es lo que no aprendemos, sobre todo las mujeres, que siempre ponemos el corazón, el alma y nos embobamos, y los hombres también. Pero no, hay que, yo no puedo permitirme a mí ni a él hacerle daño, ni enamorarlo, ni yo enamorarme, porque aquí los que vamos a sufrir somos los dos. Entonces él tiene ya su vida marcada y yo tengo la mía. ¿Cómo hago para viajar tanto, Elizabeth? Trabajo muy duro, soy muy próspera, me va muy bien. Tengo diferentes fuentes de trabajo, no solo trabajo en Facebook. Y me va muy bien y yo me programo y me proyecto para vivir la vida que yo quiero. Esto fue lo que yo soñé. Llevo mis últimos 5 años visualizando, trabajando mi energía, trabajando mi mente, cambiando mi vida, sacando, rompiendo patrones de mi vida que no me sirven, creencias que yo tenía, de que no podía tener esta vida que yo quiero, de que muy